Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Una joven murió tras impactar con el tejado de una vivienda luego de caer a un abismo en un sector de Agua Chica cuando se transportaba en una motocicleta. Laura Alejandra Hernández perdió la vida de manera instantánea en el aparatoso accidente de tránsito. Hoy martes, un juez con funciones de control de garantías definirá la medida de aseguramiento que le impondrán a los presuntos responsables del homicidio del abogado Joe Cabrera, ocurrido el pasado 15 de agosto en medio de un hurto a las afueras de un centro comercial al norte de Valledupar. Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la fiscalía. En delicado estado de salud, en una clínica del municipio de Agustín Codazzi, permanece Geraldine Vera, quien recibió una golpiza presuntamente a manos de su compañero sentimental en hechos ocurridos en el corregimiento del desastre, jurisdicción del municipio de San Diego. La joven de 24 años recibió graves golpes en el rostro, en el abdomen y en otras partes del cuerpo. El agresor fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tentativa de feminicidio. Después de 20 días en cuidados intensivos, falleció Saúl del Carmen Ruiz Ochoa, quien sufrió quemaduras en más del 50% de su cuerpo en un estallido ocurrido en una planta de aceite de palma de Codazzi. Pese a los intentos del cuerpo médico, la víctima perdió la vida debido a las graves heridas. A buen ritmo avanza la reincorporación política de los firmantes de paz en los departamentos del Cesar y La Guajira. En este caso, en Cesar y La Guajira, pues que tenemos más de 500 personas en proceso de reincorporación, hemos tenido experiencias en el pasado debate electoral. Cerca de 12 personas aspiraron a diferentes cargos públicos, consejos, asamblea y alcaldía. En el marco del Festival de la Guitarra número 37 de Codazzi Cesar, se registraron dos asesinatos en hechos aislados. El primero ocurrió durante una riña en donde Luis Sampaio, de 31 años, murió a machetazos. El agresor, más conocido como El Mono, se dio a la huida. El segundo, Tomás Alfonso Rocha Alemán, de 35 años, fue hallado sin vida con heridas de arma cortopunzante en la zona rural de dicha localidad. Por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública por más de 1.400 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exalcalde de Chiriguaná, Iván Camaño, y contra el exsecretario de Planeación, Duber Simanca Mejía. En Valledupar se registraron daños materiales debido a las fuertes lluvias del pasado lunes festivo. Árboles y estructuras fueron devastadas por el fenómeno. Los sectores más afectados fueron Barrio Divino Niño, Bella Vista y Colegio La Esperanza. El Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil el día de hoy se encuentran atendiendo las respectivas emergencias. Un hombre identificado como José Reyes, de 40 años, perdió la vida luego de lanzarse a un tractocamión en Agua Chica. Testigos relatan que el hombre se encontraba a la orilla de la carretera y se arrojó al paso del vehículo, resultando aplastado. El conductor, al parecer, no se percató del hecho y continuó su camino. Las autoridades investigan el suceso. Mientras se dirigía a su lugar de trabajo, en una motocicleta, Luis Meriño Muñoz, de 53 años, perdió la vida al chocar contra el pavimento en la vía Codazzi-Casacará. El incidente ocurrió en horas de la mañana y se cree que pudo haber sido causado por un microsueño o exceso de velocidad. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En delicado estado de salud, en una clínica del municipio de Agustín Codazzi, permanece Geraldine Vera,
quien recibió una golpiza presuntamente a manos de su compañero sentimental en hechos ocurridos en el corregimiento del desastre, jurisdicción del municipio de San Diego. La joven de 24 años recibió graves golpes en el rostro, en el abdomen y en otras partes del cuerpo. El agresor fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tentativa de feminicidio. Una joven de 24 años permanece en estado crítico en una clínica del municipio de Agustín Codazzi después de recibir una golpiza a manos de su compañero sentimental. Según la información proporcionada por la madre de la víctima, quien reside en Agustín Codazzi, la joven fue dejada inconsciente en la terraza de su residencia el pasado domingo. La víctima recibió graves golpes en el rostro, abdomen y otras partes del cuerpo que la mantienen debatiéndose entre la vida y la muerte. La madre de Geraldine informó a CNC Noticias Valledupar que a su hija la encontró tirada en la terraza de su casa con graves golpes e inconsciente. Junto a ella estaba la hija de Geraldine, una niña de 2 años. Este caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por los familiares de la fémina, quienes exigen justicia. Una joven murió tras impactar con el tejado de una vivienda luego de caer a un abismo en un sector de Agua Chica cuando se transportaba en una motocicleta. Laura Alejandra Hernández perdió la vida de manera instantánea en el aparatoso accidente de tránsito. La madrugada del martes 20 de agosto del año 2024, Agua Chica fue testigo de un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Laura Alejandra Hernández, una joven de 28 años de edad que se movilizaba en su motocicleta por la calle 11 en el sector del barrio Palmira cerca a los bomberos. Según informes preliminares, el accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando la motocicleta que conducía Laura Alejandra se dirigió hacia un abismo en la vía sin que ella se percatara del peligro. La joven colisionó contra una vivienda del sector, lo que resultó en su fallecimiento. Amigos y conocidos de Laura Alejandra han expresado su dolor y sorpresa por el trágico suceso. Se sabe que la joven había estado departiendo en un establecimiento llamado El Encanto y era querida por muchos en la comunidad. La investigación del accidente está en curso para determinar las circunstancias exactas del siniestro. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde realizarán las labores forenses. En el marco del Festival de la Guitarra número 37 de Codazzi Cesar, se registraron 2 asesinatos en hechos aislados. El primero ocurrió durante una riña en donde Luis Sampaio, de 31 años, murió a machetazos. El agresor, más conocido como El Mono, se dio a la huida. El segundo, Tomás Alfonso Rocha Alemán, de 35 años, fue hallado sin vida con heridas de arma cortopunzante en la zona rural de dicha localidad. El municipio de Agustín Codazzi vivió un fin de semana violento. 2 personas fueron asesinadas en hechos aislados, generando la alteración del orden público y preocupación entre la comunidad y autoridades. Uno de los hechos ocurrió en el barrio Camilo Torres de esa localidad, donde Luis Sampaio, de 31 años, fue asesinado por un vecino en medio de una riña, recibiendo varias heridas de arma cortopunzantes tipo machete, que le causaron el deceso en una clínica de Agustín Codazzi, hasta donde fue trasladado por amigos y familiares. De acuerdo al reporte médico, Sampaio presentó heridas en miembro superior izquierdo, clavícula, brazo izquierdo con disección del tríceps y en el tórax. La Policía Metropolitana de Valledupar informó que, según la versión proporcionada por los vecinos del sector, se generó una riña entre el hoyo occiso y un vecino conocido como El Mono, quien atacó con el machete a su contrincante. Hasta ayer el presunto agresor no había sido capturado por las autoridades, ya que huyó del lugar una vez cometido el hecho. Presuntamente, este suceso de sangre se generó frente a la vivienda de la víctima. Es importante recordar que durante el fin de semana, el municipio de Codazzi estuvo de fiestas con la realización del Festival Vallenato en Guitarra. Otro crimen a pocas horas de haberse registrado el primer homicidio a las 3 de la madrugada de ayer en la vía nacional kilómetro 96 de la variante, en zona rural del municipio de Codazzi, fue encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años en una zona enmontada, boca abajo sobre un charco de sangre, y el cuerpo presentaba heridas ocasionadas con arma cortopunzante. La persona hallada fue identificada por las autoridades como Tomás Alfonso Rocha Alemán. Por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública por más de 1.400 millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exalcalde de Chiriguaná, Iván Camaño, y contra el exsecretario de Planeación, Duber Simanca Mejía.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Chiriguaná, Cesar, Carlos Iván Caamaño, y al exsecretario de Planación, Duber Andrés Simanca Mejía, por presuntas irregularidades en un contrato de obra publicada por 1.478.723.096 pesos. Al parecer, los funcionarios suscribieron el bilateral 009 del 2021 para la adquisición de 76 baterías sanitarias para dicho municipio, por lo que presuntamente cada una tuvo un valor de compra de más de 19 millones de pesos. Asimismo, el ente de control confirma si los servidores públicos en la etapa de planeación del negocio jurídico contaron con los estudios de precios reales del mercado para así establecer el valor unitario de los elementos higiénicos. Debido a esto, la autoridad disciplinaria busca establecer si además vulneraron los principios de planeación, transparencia y moralidad pública. Finalmente, el Ministerio Público identificará si las conductas de los investigados son constitutivas de falta disciplinaria y establecerán también si hay perjuicio y responsabilidad. Finalmente, el Ministerio Público identificará si las conductas de los investigados son constitutivas de falta disciplinaria y establecerá también si hay perjuicio y responsabilidad. En la finca Rancho Santana de Valledupar se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento Carlos Liñán Matera, de 44 años, quien trabajaba como administrador. Su pareja se percató de la ausencia de la víctima al notar que no se encontraba en el lugar del trabajo. El cuerpo fue trasladado a medicina legal. La mañana de este lunes fue localizado en una de las habitaciones de la finca Rancho Santana en Valledupar el cadáver del administrador del inmueble, quien decidió poner fin a su vida por la modalidad de ahorcamiento, luego de llegar en estado de embriaguez. Un morador de la zona fue el encargado de dar aviso a las autoridades policiales en el momento que los uniformados patrullaban la zona del balneario Hurtado y de inmediato se trasladaron a la finca ubicada en la vía Valledupar-La Guajira. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Liñán Matera, de 44 años de edad, quien se desempeñaba en el lugar como administrador y encargado. Según el testimonio de la pareja sentimental del occiso, este llegó la noche anterior en estado de embriaguez, exaltado, y se encerró con llave en la primera habitación de la finca, presuntamente a dormir. La sorpresa fue la mañana de ayer cuando fui a buscarlo, porque extrañaba que no se levantaba a laborar, y me encontré con el cadáver colgado del cuello a una de las vigas del techo del cuarto. Traté de ayudarlo para salvarle la vida, pero ya estaba sin signos vitales, y de inmediato buscamos ayuda de las autoridades, dijo la esposa de Liñán. Aseguró que en ningún momento le manifestó tener algún problema que lo llevara a tomar esa fatal determinación. Sin embargo, asegura que últimamente Liñán estaba afectado sentimentalmente por la muerte de su hermano, la cual no pudo superar. La inspección técnica del cadáver fue realizada por personal del CTI y trasladado a la morgue de medicina legal en Valledupar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. UPC presenta el clip rumbo a la acreditación institucional. A buen ritmo avanza la recolección de la información en el proceso que adelanta la Universidad Popular del Cesar rumbo a la acreditación institucional. Así nos lo cuenta Loewe Romero, líder de Arcadia. El 48% de los programas académicos ya han entregado su información. Varias dependencias se han sumado y han hecho lo mismo. Y seguimos con el compromiso institucional y haciendo la invitación a los demás programas y a aquellos funcionarios que todavía faltan por entregar información para que se sumen a este proceso y cumplamos dentro de poco con la entrega de la información. La buena gestión que adelanta el rector Robert Romero Ramírez ha permitido que el Ministerio de Justicia y el Derecho avalen a la Universidad Popular del Cesar para que pueda ofertar formación en conciliación extrajudicial. Esta es una buena noticia para el alma mater más importante que tiene la región, debido a que los estudiantes, docentes y egresados de cualquier programa de derecho pueden adelantar sus estudios como diplomados a través del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico de la Universidad Popular del Cesar. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confacesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023.
Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. ¡Gánate el espectacular televisor de 55 pulgadas que trae la Premiatón con Super Giro Cesar y Western Union! Participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de Super Giro Cesar y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones. Válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024. Conoce términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente.
Mientras se dirigía a su lugar de trabajo en una motocicleta, Luis Meriño Muñoz, de 53 años, perdió la vida al chocar contra el pavimento en la vía Codazzi-Casácará. El incidente ocurrió en horas de la mañana y se cree que pudo haber sido causado por un microsueño o exceso de velocidad. Como Luis Meriño Muñoz, de 53 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado a las 5 de la mañana de este lunes festivo en la vía que conduce del municipio de Agustín Codazzi hacia el corregimiento de Casacará. La víctima se trasladaba a su lugar de trabajo, una empresa agropecuaria, cuando perdió el control de la motocicleta y se estrelló contra el pavimento. El hombre murió de manera inmediata en el lugar de los hechos. Hasta el momento, las autoridades de tránsito desconocen las causas que originaron el siniestro vial. Sin embargo, se presume que el conductor sufrió microsueño o se trasladaba a exceso de velocidad. Según balance de las autoridades de tránsito, hasta el mes de julio en el departamento del Cesar han fallecido más de 120 personas en accidente de tránsito, lo que representa un aumento del 25% con relación al año pasado. La Agencia Nacional de Seguridad Vial refleja un incremento significativo de accidentes, resaltando además que el 67% de las personas fallecidas en estos siniestros son motociclistas. Después de 20 días en cuidados intensivos, falleció Saúl del Carmen Ruiz Ochoa, quien sufrió quemaduras en más del 50% de su cuerpo en un estallido ocurrido en una planta de aceite de palma de Codazzi. Pese a los intentos del cuerpo médico, la víctima perdió la vida debido a las graves heridas. 20 días después de registrarse una explosión en el área de esterilización de una planta de aceite en la Hacienda Ole Flores, ubicada en el municipio de Agustín Codazzi, murió uno de los operarios que resultó con graves quemaduras. Se trata de Saúl del Carmen Ruiz Ochoa, de 40 años, quien sufrió quemaduras en más del 50% de su cuerpo. En este hecho, resultó también herido Manuel Ospina Crespo, de 37 años, quien también sufrió quemaduras de consideración. La causa del estallido sería una falla en una de las calderas debido a la alta presión del aire caliente, ocasionando que los trabajadores sufrieran quemaduras de segundo y tercer grado y daños significativos en la estructura de la planta. Yo tengo entendido que se explotó una de ellas, la cual afectó a Saúl, mi esposo, y dos compañeros más. Nunca hemos tocado ese tema, nunca habíamos pasado por este hecho de esta magnitud. Él ya lo había afectado un agua caliente, pero no había sido así tan grave como ahora. Una tragedia ocurrió en el corregimiento de La Loma, municipio del Paso Cesar, cuando una niña de un año falleció tras caer en un balde mientras su madre lavaba ropa en su hogar. Una trágica noticia enlutó un hogar en el corregimiento de La Loma de Calenturas, municipio del Paso Cesar, donde una niña de un año murió por inmersión al caer en un balde con agua mientras su madre lavaba la ropa en el patio de su casa. El hecho se registró en el barrio Puente Seco. La infante, de nombre Liz Darianis Calderón Castillo, fue trasladada por sus familiares a la clínica Maribau del corregimiento de La Loma, a donde ingresó sin signos vitales. La progenitora de la niña manifestó a las autoridades que el hecho ocurrió en un descuido, mientras realizaba los oficios del hogar lavando una ropa, cuando observa que su hija tenía medio cuerpo metido en un balde con agua y, aunque actuaron de inmediato, no pudieron hacer nada por su vida. Personal de la SIJÍN realizaron inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal. Entre tanto, iniciaron las investigaciones para corroborar las circunstancias en las que ocurrió este trágico hecho. Un hombre identificado como José Reyes, de 40 años, perdió la vida luego de lanzarse a un tractocamión en Agua Chica. Testigos relatan que el hombre se encontraba a la orilla de la carretera y se arrojó al paso del vehículo, resultando aplastado. El conductor, al parecer, no se percató del hecho y continuó su camino. Las autoridades investigan el suceso. Impresionante, así fue la muerte de un hombre que la tarde de ayer se lanzó a las llantas de una tractomula con el fin de acabar con su vida. El hecho ocurrió en el cruce de la calle 40, en el municipio de Aguachica, Cesar. Según testigos del hecho, el hombre identificado como José Reyes, de 40 años, estaba parado a la orilla de la carretera y al momento en que estaba pasando el vehículo de carga pesada, se lanzó a las llantas traseras, quedando sin vida de manera inmediata. El conductor de la tractomula, al parecer, no se percató del accidente y, sin detenerse, continuó su camino. Entre tanto, el cuerpo de la víctima quedó destrozado en la vía, mientras que muchos curiosos se acercaban para saber si la víctima era de la zona. Autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Bueno,
En las últimas horas, un intenso aguacero acompañado por fuerte vendaval causó daños significativos a más de 30 viviendas en el corregimiento de Huacoche, al norte de Valledupar, generando una emergencia y la activación inmediata de mecanismos de atención por parte de autoridades municipales y la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres. Como gobierno, por supuesto, estamos dándole la cara a la gente y buscando solución frente a la problemática presentada. Vamos a impulsar un proyecto que nos ayude para entregar inmediatamente unos materiales de construcción y así poder rehabilitar estas viviendas y la institución educativa. El fenómeno natural destruyó todo a su paso. Muchas casas quedaron sin techo, otras sin algunas paredes y graves daños. Según el censo preliminar realizado en la zona, varios árboles cayeron al suelo y la institución educativa José Celestino Mutis quedó gravemente afectada. Desde bien temprano estuvimos bajo el liderazgo del señor alcalde haciendo presencia desde el sector educativo. Tenemos una serie de afectaciones en nuestra institución José Celestino Mutis, por lo cual suspenderemos esta semana actividades académicas. Asimismo, el programa de alimentación escolar y transporte escolar. Esperamos que de la mano de la Secretaría de Gobierno y todo el personal operativo podamos hacer las intervenciones correspondientes para reactivar la prestación del servicio educativo. En lo que respecta a los daños sufridos en la institución educativa José Celestino Mutis, se estableció con el secretario de Educación, Camilo Pinto Morón, la suspensión temporal de las clases para iniciar las reparaciones en las aulas dañadas. Agradecemos a las entidades operativas como Defensa Civil y Cruz Roja y nuestro equipo interdisciplinario de la Oficina de Gestión del Riesgo por acompañar esta diligencia de inspección y levantamiento de la información para poder lograr llevar esta ayuda humanitaria a la gente del corregimiento de Huacoche. A buen ritmo avanza la reincorporación política de los firmantes de paz en los departamentos del Cesar y La Guajira. Realmente la Agencia para la Reincorporación y la Normalización se encarga, es la entidad natural de acompañar a las personas que dejaron las armas para hacer su tránsito, la vida civil y vida democrática. Y en ese sentido, una de las maneras de insertarse nuevamente a la vida civil es a través de los derechos políticos, ¿no? Dejar las armas, de luchar con las armas para luchar con las ideas. Y en ese sentido, en el marco de la reincorporación, que son las personas que hacían parte de las distintas guerrillas de la FARC, hace 7 años desarrollan unas acciones políticas, no solamente desde la política electoral, sino también desde la consolidación de la cultura política en los territorios donde se encuentren. Por eso, en ese sentido, la reincorporación política lo que persigue es que puedan tener toda la preparación para saber acerca de las vedurías ciudadanas, de hacer participación en los diferentes espacios que existen en los territorios, como son los consejos municipales o departamentales de víctimas, como también las mesas municipales de víctimas, los consejos de paz, en fin, ya creo que han recogido suficientes elementos para ser parte activa de los procesos que se dan en cada territorio donde vive. En este caso, en Cesar y La Guajira, pues que tenemos más de 500 personas en proceso de reincorporación, hemos tenido experiencias en el pasado debate electoral, cerca de 12 personas aspiraron a diferentes cargos públicos, consejos, asamblea y alcaldía. Con el respaldo del gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido de respaldo total a la implementación del acuerdo de paz primero. Recordar que en ese acuerdo final de paz que se firmó en el año 2016 quedaron 6 puntos y en el punto 3, en el punto 3.2, allí quedó incluida la reincorporación. Por eso el presidente acaba de firmar un decreto, el decreto 0846, que le da vida a dos cosas muy importantes. La primera es el programa de reincorporación integral, que habla sobre 4 tipos de reincorporación: política, económica, social y comunitaria. Hablábamos ahorita acerca de la política. Y cada una de ellas tiene varias acciones. Son en total 211 acciones con un enfoque diferencial bastante amplio.
y el respaldo desde el gobierno del presidente Petro, pero también desde nuestra directora general Alejandra Mire, lo que ha buscado es cumplirle a los firmantes y a la firmante de paz, cumplir con la implementación de ese acuerdo que se firmó hace 7 años y medio. Por eso, a partir ya del otro mes, vamos a implementar ese programa de reincorporación integral, y también le da vida a algo súper importante, y es el Sistema Nacional de Reincorporación, que aglutina más de 40 entidades, tanto nacionales como territoriales y también locales. Lo que quiere decir que el conjunto de entidades del Estado pues no tendrá excusas para no implementar y para no hacer realidad ese acuerdo que se firmó. Bueno, el ETCR Tierra Grata, que es el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación, creo que a nivel nacional es uno de los espacios donde se ha mantenido el colectivo, donde han dado muestras de esos avances en la reincorporación social, política y económica y comunitaria. Y hoy lo que hay es una comunidad sólida, una comunidad que tiene arraigo en el territorio, una comunidad que está construyendo sus proyectos de vida, tienen ya sus familias, han crecido, tienen hijos, hijas, y están allí ya sentados en ese espacio, y esperamos pues que con este nuevo aire que se le da a la reincorporación con este decreto, el 0846, pues también puedan seguir fortaleciéndose en todos los sentidos. Tenemos una estrategia de sostenibilidad económica para fortalecer lo que ya hay. Y usted sabe que allá hay bastantes formas de producción, ¿no? Tenemos el taller de confecciones, está la panadería, está la cría de cerdos. Está todo un proyecto grande de ferretería, que es un proyecto, es un modelo de negocio exitoso y que puede pues también mostrar cómo Tierra Grata se consolida como un modelo de la reincorporación.